Hola muchachos, amigos míos, ¿cómo están? Nomidor por acá, bienvenidos a mi canal. En este pequeño video, bueno, no tan pequeño, debe durar 10 minutos para el lindo dinero, voy a hablarles un poco de los nuevos intercambios que existen en la tienda que recibimos luego de la actualización y si algunas cosas convienen o no. Además, les daré mi escueta opinión acerca de un anuncio que puso el Facebook oficial de Saint Seiya Code con el aviso de regreso de los servers. Antes de partir, no olvides suscribirte, dejar tu like y revisar el contenido de mi canal. Tengo videos de todo tipo que te podrán ser útiles. Guías, análisis de unidades, PvP, etc. Bien, en primer lugar quiero mostrar que no hay evento de entrenamiento de Mew de Papillon. Lamentablemente no lo volvieron a implementar. Todos los youtubers ayer, bueno, mis compañeros y yo lo avisamos. Y bueno, pero lo que sí quedó es que en las invocaciones diarias todavía puedes obtener fragmentos de Papillon. Y ahora agregaron también de Hades en estos cofrecitos rojos que dicen por las 10 invocaciones diarias obtiene un fragmento de Mew, un fragmento de Hades. Y en las 40 diarias obtén un fragmento de Mew y uno de Hades. Así que bueno, algo es algo, ¿no? Al menos se mantiene el evento de invocaciones temáticas y lo reiniciaron, como también yo lo avisé el día de ayer. Así que ahora todo parte de cero nuevamente. Siguiendo con nuevos eventos, tenemos este evento de misiones donde diariamente podemos completar tareas, como aparece por ejemplo en el día de hoy. Consume 100 de vigor, obtén 60 de actividad todos los días, inicia sesión. Y con cada logro completado, obtienes 30 diamantes y también puedes compartir una foto bonita. El artwork de este juego es bastante genial, eso no se niega. Y también por completar todo el kit de misiones diarias, puedes obtener también otros premios, como por ejemplo este marco de Avatar de Pascua, una gema limitada, un fragmento del libro azul, una piedra de activación de aspecto y una caja de mierda de Ayoria de Leo, Dragón, Liumades y Flecha. Estas misiones no te cuestan, entre comillas, nada. Son gratis, así que bueno, eso yo opino de que está bien. Luego está esto, no sé cómo llamarlo, ¿evento? Esto sería un evento, ¿no? Esto es algo que no había visto nunca antes en los juegos que he participado en el pasado gacha, antes de Saint Seiya Awakening. No digo que es algo que otros juegos no hayan hecho nunca y esto es algo que solamente acá ocurre. Simplemente digo de que en los juegos gacha que he jugado antes nunca había visto algo así. Básicamente lo que estás haciendo es reservar una skin. Sí, reservar una skin. Como cuando en la PlayStation Network o en Xbox Live, tú reservas un juego para luego poder jugarlo en la fecha que se lance inmediatamente. Como Cyberpunk, por ejemplo, voy a reservar Cyberpunk. Y llega el día del juego, dos días antes se descarga el juego, aunque no lo puedo jugar. Y para la fecha de estreno, inmediatamente puedo empezar a jugarlo sin necesidad de bajarlo porque ya se bajó dos días antes. Acá es como lo mismo, reservas un skin. Básicamente tienes que pagar $1 para poder entrar en la pre-reserva o la reserva del skin. Y cuando llegue la fecha donde se podrá comprar, que en este caso dice del 18 de abril hasta el 20 de abril, o sea, solamente va a estar disponible por dos días, vas a pagar el resto del valor del skin. Aunque creo que ni siquiera es el resto del valor. Creo que el dólar te lo cobran aparte y no se descuenta del valor del skin. Pero qué carajos. Bueno, y la cosa es que mientras más gente va reservando el skin, se va llenando esta barra y el precio del skin va bajando. Ahora está en $19. Luego va a bajar a 18 con 50.000 reservas en 16 y con 100.000 reservas en $15. Pero no podrían haberlo hecho de reservarse hasta que el skin valga simplemente el dólar. Yo creo que mucha gente gustosa
pagaría el dólar para que todos los jugadores del server se organicen y baje el precio de la skin hasta que cueste solamente el dólar. ¿Por qué no hiciste eso, GT Arcade? Este sería un eventazo si hubiera sido bajo esa modalidad, pero no, tiene que valer $15. El skin de Odesila, ¿cuánto valía? 800 cupones, si no me equivoco. Este de acá vale, originalmente vale $20, así que $20, si no me equivoco, son 1200 cupones. Este skin de Canon vale 1200 y rebajado a 15 sería casi lo mismo que el Deo. Ok, podría valer lo mismo Deo, pero mi punto es que el evento habría sido perfecto si hubiera sido como te lo estoy diciendo. Yo no creo de que GT Arcade habría perdido dinero porque todos los jugadores se habrían organizado para pagar el dólar y la cantidad de skins que se venderían sería tremenda. Pero bueno, ellos sabrán lo que hacen. Pero debo decir de que realmente es algo curioso, por decirlo de alguna forma. Siguiendo con los eventos vergas, tenemos esta cosa, que vendría siendo el evento balleno de la semana, por decirlo de alguna forma. Básicamente, tienes que pagar $10 diariamente hasta llegar a una meta. Acá dice que la meta es $50. Y por cada vez que compras o pagas estos $10, obtienes el primer día 18 fragmentos de Raimi, el segundo nuevamente 18, y así hasta llegar al final, el día 5, que obtiene los 18 fragmentos de Raimi y un libro verde. El libro verde es para subir las habilidades de las unidades SS. Ahora, ¿por qué están poniendo un libro verde acá? ¿Nos intenta decir algo, GT Arcade, que la semana siguiente se podría venir el Armagedón? Básicamente es eso. Y por cada día que pagas los $10, obtienes algo a cambio. En este caso serían 200 de vigor, 2 gemas avanzadas y 5 piedras de resonancia para el pabellón de El Tesoro. Este evento se puede comprar hasta 7 días. Yo no sé quién sería tan desquiciado para comprarlo por sobre el día 5 porque ya obtendría el premio final. ¿Y por qué digo eso? ¿Quién sería tan desquiciado? Porque básicamente si hacemos las cuentas, comprando los 5 días esto, o sea, gastando $50, obtendrías en total entre estas recompensas 1000 puntos de vigor, 10 gemas avanzadas, 25 piedras de resonancia, los 90 fragmentos de Raimi para la unidad completa y el libro verde. Pero, como referencia, chicos, los fines de semana en la tienda venden un pack, un paquete, que te da 800 de vigor, 15 gemas avanzadas y creo que algunas cositas más por $20. Si no cuentas al Raimi y al libro verde, por menos de la mitad del valor obtienes más que estos $50 que están acá. Esta cosa realmente no vale la pena en lo absoluto. No vale ni los píxeles en los cuales está usando la pantalla ahora. Y muchachos, no quiero tocar esto desde la perspectiva de que ustedes dicen de que GT Arcade solo quiere dinero, son avariciosos, etcétera, etcétera, solo son hambrientos por el dinero, bla, bla, bla. Mi opinión sobre eso ya la conocen todos. La gente que me sigue en mis directos, en mis videos, sabe exactamente cómo pienso al respecto. Así que volver a hablar de eso sería redundante, al menos para mí. Pero lo que yo quiero mostrar es que incluso para los que les meten plata compulsivamente al juego, esto no vale la pena. Esto no vale la pena. 1000 vigor y 10 gemas avanzadas por $50, siendo que el fin de semana te venden 800 vigor y 15 gemas por 20. Es un despropósito. Si esto costara $5, la mitad, te diría de que es un ofertón y que metieras los $25 para obtener todo esto por esa cantidad de dinero. Si es que eres un jugador que le mete dinero. Pero por $10 diarios, nada. Luego tenemos el famoso intercambio limitado, que todavía por alguna razón tiene de fondo Halloween. No podían poner otro background, no sé, ni siquiera ocupar la misma imagen, hacer un copy-paste, no podían haber puesto otra imagen de fondo. Todavía estamos en Halloween para ti, GT Arcade. De aquí, lo que vale la pena inmediatamente, yo te digo que es el intercambio de los por 2 a los por 4. Yo sé de que la proporción entre por 2 y por 4 no es adecuada. O sea,
necesitas muchos por 2 para obtener menos por 4, siendo de que no es 1 a 1 la proporción. O sea, obtener o intercambiar 2 potenciadores por 2 para obtener 1 por 4, no es así. Pero yo te digo la verdad, en algún momento te vas a llenar de por 2 porque los obtienes de forma gratis muy fácil, ya sea en la tienda de objetos, premios de eventos, el viejo corrupto de Doko en el salón de entrenamiento también te da por 2. Te vas a llenar de por 2 e incluso vas a, en algún momento vas a quedarte con tu inventario lleno y no vas a poder reclamar más. En cambio los por 4 son más escasos, así que aunque el intercambio no sea el mismo, hazlo inmediatamente, cambia todos tus por 2 por los por 4 que puedas hacer diariamente o de forma limitada, en serio. Luego, tenemos los fragmentos de Raimi, 30 fragmentos por 30 diamantes, por 3 fragmentos, perdón. Eso sería una equivalencia a un fragmento por 10 diamantes, es un precio justo y Raimi, como ya lo dije en mi análisis de unidad, es una genial unidad para tu equipo. Así que si puedes acelerar, completarlo para dejarlo 1-5-5, hazlo. Intercambia los fragmentos de Raimi todos los días. Luego vemos el intercambio que ya todo es por gemas de invocación. Y aquí hay cosas que no valen la pena. Por ejemplo, el pulso estelar por una gema avanzada yo no lo recomendaría. Si quieres tener a Iki de dólar, bueno, haz el intercambio para obtenerlo, pero yo no lo haría tampoco, aunque quieras completar el Pokédex y tal vez podría ser, y si tienes muchas gemas avanzadas, tal vez puedas darte ese gustito. Luego tenemos un libro azul por 40 gemas de invocación. Acá te voy a decir una cosa, porque al igual que el libro azul, puedes ocupar 30 gemas de invocación para intercambiarlo por un volumen de habilidad de Milo, un volumen de habilidad de Chaka, un volumen de habilidad de Camus o un volumen de habilidad de Shura. ¿Vale la pena gastar 30 gemas o 40 gemas por esto? Si estás cerca de obtener una habilidad en nivel clave de alguna de estas unidades, estás cerca de lograrlo, intercámbialo. Y si tienes también muchas gemas, si tienes, no sé, sobre 800 gemas de invocación. Mucha gente tiene eso porque ha guardado, le salió Mew rápido, no invocó por Papillon. Hay gente que hace eso, o incluso compraste gemas, qué sé yo. ¿Y cuáles son las habilidades clave que estás cerca? Por ejemplo, para mí lo de Escorpión. Si estás con Aguja Escarlata en nivel 3 y te faltan, no sé, 1 o 2 tomos de habilidad para subirlo a nivel 4, conviene hacer esta compra para dejarlo en nivel 4. Con Chaka de Virgo, por ejemplo, si ocupas Chaka de Virgo Renacido y necesitas dejar el Tesoro del Cielo en nivel 3 y todavía no puedes, ahí también, y te faltan poquitos libros para poder dejarlo en nivel 3, ahí también puedes ocupar ese gasto y dejar el Tesoro del Cielo en nivel 3 para poder tener el silencio en 90% y después las otras habilidades en 35%. Si eres un usuario de Shura, te gusta Shura y Capricornio, lo renaciste y quieres usarlo, dejar el Filo de la Espada tras despertar en nivel 4 también es importante para tener siempre 100% probabilidad de aumentar los stacks de tus ataques. Y finalmente en Camus de Acuario, si tienes su Anillo de Hielo Renacido y quieres dejarlo en nivel 3 y te faltan algunos libros, también conviene para el Team Frost, que se está haciendo muy popular últimamente. En esos casos conviene hacer el sacrificio y comprar algunas gemas por los tomos de habilidad. Recuerda de que en el mercado del Duelo Sagrado, donde obtienes las moneditas diarias y todo eso, también puedes comprar pergaminos de habilidad específicos para unidades. Así que hace bien tu cálculo para poder dejar tus unidades renacidas en los niveles que te acabo de mostrar. Si estás cerca de hacer eso, puedes hacer el sacrificio, y si tienes muchas gemas también. Pero te vuelvo a recordar que en este evento no están dando un libro verde, es por algo. No, GT Arcade no está tratando de decir algo. Luego tenemos el tema de las cajas. Por 8 gemas de invocación podemos obtener una caja blanca de Milo, de Camus, de Chaka y de Shura. Yo no sé si estas cajas de los personajes antiguos estarán nerfeados, cambiados, o estarán como el formato de ahora. No lo sé, pero si están con el formato antiguo y te falta renacer ya sea tu Milo, a tu Chaka, a tu Camus, sí vale la pena también ocupar gemas para poder obtener esas cajitas blancas antiguas. 5 gemas por una caja de oro normal, no creo que valga la pena, porque las puedes ir juntando
diariamente para cuando salga una unidad renacida. Por ejemplo, yo tengo ya 59, apuro, cajas doradas diarias, y las voy a lanzar todas cuando salga Doco renacido. Y 7 gemas por una caja de Leo, no vale la pena en lo absoluto, porque te va a salir pieza de dragón, pieza de Lumades, pieza de flecha, pero no te va a salir una pieza de Leo. Acá no vale absolutamente la pena. Bueno, y después de esta pequeña guía de compra, para finalizar, quiero comentarles, porque no tengo otro lugar para hacerlo y no voy a hacer un video solamente para hablar de esto, una notita que dejó GT Arcade en la noticia de que los servidores terminaron el mantenimiento, y fue respecto al entrenamiento de Mew de Papillon. Básicamente, la notita dice lo siguiente. Postdata, ya que la función del entrenamiento especial de Papillon no puede ser temporalmente extendido después de que el evento ya está online, ok, eso me parece un poco extraño, intentamos extenderlo. Sin embargo, debido a que el mecanismo del entrenamiento especial no se puede extender, la única opción sería resetear el evento. Entonces, para evitar el caos predecible, ojo con eso, caos predecible, o sea, ellos mismos ya están diciendo, bueno, si movemos esto, ya saben que la vamos a cagar, así que para qué nos piden que hagamos algo que los va a hacer enojar más, hemos decidido no extender el evento de entrenamiento especial de Mew. A ver, yo quiero decir varias cosas respecto a eso. En primer lugar, el evento no puede ser modificado una vez que está al aire, o sea, ya está en el juego. Pero yo tengo una duda. Por ejemplo, en el inicio de sesión mensual, este evento que está acá, que también ya está online, una vez GT Arcade se enojó. Se equivocó. Y para el día 30 había puesto 100 piedras para el pabellón del aspecto. ¿Se acuerdan de eso? No tengo la foto, lamentablemente. ¿Lo recuerdan? Y de un momento a otro, ¡pum! Desaparecieron las piedras. Claro, fue una equivocación. Pero, ¿cómo pudieron modificar esto si ya estaba el evento online y no pueden modificar una fecha de expiración de un evento? Si el evento terminaba el 14, ¿cómo es posible de que no haya algún archivo? Un archivo, qué sé yo, estoy hablando de la puta ignorancia, así que si alguien mantiene servidores o este tipo de juegos y sabe de esto y me dice que estoy hablando burradas, dígamelo. No pueden meterse al archivo, al log, al archivo INI, qué sé yo, y cambiar la fecha del evento, cambiar la fecha de expiración, en vez de que termine el 14, que termine el día 21. Esa es una cosa. Segundo, dicen de que si no pueden hacerlo, ok, la solución sería resetear el evento, y obviamente eso generaría de que todos podrían hacer el evento nuevamente, los que ya lo hicieron. Y eso sería doble recompensa y la gente reclamaría porque no es justo. Ok. Pero los eventos de introducción de unidades es algo común en los juegos gacha. El juego que yo jugaba, Final Fantasy Brave Exvius, tenía muchos de esos eventos de introducción de unidades. Brave Frontier también lo tenía. Puzzle and Dragons también lo tenía. Final Fantasy Record Keeper también lo tenía. Esos son juegos gacha que yo jugué en el pasado y tenían eventos de introducción de unidades nuevas. Eso es algo normal para hacer el evento de una unidad nueva algo especial. Pero en esos juegos, en el futuro, cuando las unidades volvían en un banner destacado para los nuevos jugadores, el evento también volvía y los jugadores que ya hicimos el evento, nos aparecía como que todas las recompensas ya estaban cobradas y no podíamos volver a cobrarlas. O sea, de que el juego, dentro de mi perfil de usuario, internamente para los servidores, ya me dejaban, no sé, alguna marca, alguna notita en mi perfil que decía, este jugador ya realizó este evento en tales cosas, así que tiene que aparecer como ya ha pasado el evento para que no reclame nuevamente las recompensas. ¿GT Arcade no puede hacer esto en este juego? ¿Dejar marcado? Ok, dejamos marcado que este jugador ya reclamó las recompensas del evento de entrenamiento de Papillon, y entonces si en el futuro vuelve a aparecer, ya no puede cobrar las recompensas. Eso significa de que nunca más estos eventos van a volver, porque no puedes generar de que en los jugadores que ya cobraron las recompensas aparezca como pasado el evento.
¿Me estás diciendo que no puedes hacer eso? Uf. Ok, como dije, no voy a tirar mierda, no voy a decir nada de eso porque ya conocen mi opinión, pero yo dejo las preguntas hechas solamente. Los expertos en el tema, que por favor me corrijan si es necesario en los comentarios. Y bueno, este fue el video de hoy, espero se hayan divertido o les haya resultado informativo. Por último, gracias por verlo, por favor suscríbete, comenta y comparte. Únete a mis grupos de Discord y Facebook, los links están en la descripción del video. Sígueme en mis redes sociales también, están en la descripción del video mi perfil de Facebook, mi Twitter, etc. Y nos vemos en la próxima, no, mi dotototor, off.